La Comisión Permanente de Contralores Estados Federación agrupa a las principales responsables de los órganos de control y desarrollo administrativo de nuestro país y en conjunto con la Secretaría de la Función Pública promueve acciones para la cooperación y la información sobre el combate a la corrupción, transparencia y competitividad, fomentando la participación estatal en el control y evaluación de la gestión pública. En esta ocasión, la Comisión celebró la 56 Reunión Nacional en la Ciudad de México los días 6, 7 y 8 de julio. El evento estuvo presidido por el secretario de la Función Pública Federal, Virgilio Andrade Martínez. En este encuentro se contó con la participación de varios gobernadores, quienes disertaron sobre temas relacionados con el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. El gobierno de Rubén Moreira Valdés informó que uno de sus principales objetivos es que los ciudadanos accedan a la información y participen de ella. Para Erseja informó Diego Obregón.